Buenas noches. Ayuntamiento y Junta de Andalucía abren una nueva vía de diálogo para intentar desbloquear de una vez por todas los escollos que impiden la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Tras la reunión mantenida entre representantes de ambas instituciones, se ha acordado buscar soluciones a este documento que, según el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón, paralizaría el crecimiento y el desarrollo del término municipal debido a la planificación de los cauces hidrográficos fijada por el Gobierno andaluz. Esa vía al diálogo se abre. Creemos que puede haber una decisión política que oriente luego las determinaciones técnicas, por supuesto, siempre basado en el respeto a la legalidad, pero que hay elementos de los cuales se puede negociar, hay elementos de los cuales se puede hablar y hay elementos que pueden hacer viable que Almería tenga un plan general de ordenación urbana que genere puestos de trabajo, sobre todo porque digamos que hay que decir que contempla tres grandes zonas industriales y eso supone mucha creación de puestos de trabajo y mucha creación de riqueza para la ciudad. Y esta mañana se ha desvelado el nombre del cortometraje ganador del sexto certamen Miradas Adolescentes durante un acto desarrollado en el Teatro Cervantes. Miradas Adolescentes es un concurso de cortometrajes elaborados por los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio La Salle, que tiene como objetivo sensibilizar sobre la violencia de género. Este año se han presentado 10 trabajos en los que han participado 40 jóvenes. El cortometraje ganador, Dale la vuelta a la canción, se proyectará en la gala de clausura de FICAL y será difundido por el Ayuntamiento en la campaña de lucha contra la violencia de género. Es el sexto año consecutivo y creemos que es un éxito ver hoy el Teatro Cervantes completamente lleno de alumnos y lo importante es que este mensaje contra la violencia de género llegue cada vez más y con más calidad. Que sean los propios alumnos, los ciudadanos del presente, los ciudadanos del futuro, los que a través de sus trabajos en clase y a través de estas proyecciones audiovisuales pues pongan el punto de mira en el problema que supone la violencia de género, creo que supone todo un éxito, porque ellos no solamente son los actores de la campaña, sino que también son los principales destinatarios de la misma. Y ahora, más noticias en titulares. El Partido Popular ha presentado 170 enmiendas a los presupuestos andaluces. Entre los temas demandados, mejoras en sanidad, la autovía de la Almanzora o la conexión Puerto Ciudad. Hoy han comenzado las jornadas de formación a nivel comarcal para las asociaciones que forman parte del Consejo Provincial de la Mujer con el objetivo de hacer más eficaz este organismo. Desde el viernes, los aficionados al cómic podrán buscar nuevos ejemplares y participar en talleres o charlas dentro de las 19 jornadas dedicadas a este género que organiza el Ayuntamiento. La Unión Deportiva Almería ha vuelto esta tarde a los entrenamientos con el objetivo ya puesto en la siguiente jornada de Liga, que se adelanta el viernes. Los rojiblancos recibirán al Elche a partir de las 8 de la tarde. En la sesión de trabajo de hoy, Fernando Soriano ha dirigido un entrenamiento en el que han estado Miguel Ángel Corona y Ramón Aziz, que aún no están disponibles, y también Jonathan Zongo, que se ha incorporado tras jugar con la selección de Burkina Faso. En el ánimo de todo el grupo está el poder resarcirse de la derrota en Sevilla tras un partido en el que mereció mejor resultado. Ayuntamiento y Junta de Andalucía abren una nueva vía de diálogo para intentar desbloquear de una vez por todas los escollos que impiden la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Se espera que este documento pueda salir adelante a lo largo de 2017. Tras la reunión mantenida entre los representantes de la Secretaría General de Medio Ambiente de la Junta y los del Ayuntamiento, se ha acordado buscar soluciones para conseguir que el Plan General de Ordenación Urbana se apruebe cuanto antes. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón, asegura que el principal escollo para que este plan salga adelante es la planificación de los cauces hidrográficos que la Junta ha fijado y que supondría un perjuicio para el crecimiento y desarrollo del término municipal. Para nosotros es un escollo importante porque lo que el documento de dominios públicos hidráulicos que nos ha remitido la Junta de Andalucía hace inviable cualquier tipo de crecimiento urbanístico en la ciudad, no solamente de las zonas residenciales, sino también de las zonas industriales, que es el caballo de batalla de este PGOU. Creemos que puede haber una decisión política que oriente luego las determinaciones técnicas, por supuesto, siempre basado en el respeto a la legalidad, pero que hay elementos de los cuales se puede negociar, hay elementos de los cuales se puede hablar y hay elementos que pueden hacer viable que Almería tenga un plan general de ordenación urbana
que genere puestos de trabajo, sobre todo porque digamos que hay que decir que contempla tres grandes zonas industriales y eso supone mucha creación de puestos de trabajo. Castellón confía en que el diálogo y la búsqueda de soluciones permitan que este documento tan importante para la capital salga adelante lo antes posible. Y para la semana siguiente, en 8 o 10 días, nos veremos la Secretaría General y yo para analizar cómo se han desenvuelto y cómo se han desencadenado las reuniones a nivel técnico. Pero yo, por lo pronto, el plazo que nos habíamos marcado con el consejero, que el consejero nos dio para Semana Santa para tener aprobado un plan general de ordenación urbana, no se va a cumplir, lógicamente. Yo creo que eso está más que superado, pero lo importante es que desde el Ayuntamiento veamos la posibilidad de que el diálogo se puede hablar, se puede abrir y que ese diálogo en definitiva va a tener un buen fruto. Yo, si se demora una semana o dos semanas más el desarrollo del plan general de la zona urbana, pero ese barco llega a buen puerto, pues la verdad es que nos podemos sentir satisfechos. Durante las próximas semanas, técnicos de ambas administraciones revisarán el catálogo de cauces para que no se impida el desarrollo urbanístico de la capital hacia varios sectores sobre los que se había apostado, como por ejemplo en zonas como la corona norte de la capital, la Vega de Allá y otros puntos del término municipal. El Partido Popular ha presentado las enmiendas que su grupo parlamentario ha presentado a los presupuestos andaluces en lo referente a Almería. Se trata de 170 propuestas sobre algunas de las demandas más urgentes de la provincia. Los populares han presentado 170 enmiendas para solventar las deficiencias que aseguran tienen los presupuestos de la Junta de Andalucía con la provincia de Almería. Por ejemplo, les preocupa que haya más de 72 aulas prefabricadas aún. También se interesan por una nueva fórmula de financiación para las universidades. Y en cuestiones sanitarias, aseguran que hay que dotar al Hospital de Poniente de más especialidades, concretamente de la de oncología. Además, hay que apostar por el impulso del puerto ciudad, así como por la eliminación de los distintos pasos a nivel. ¿Qué queremos? Pues queremos aulas prefabricadas. Queremos el desarrollo tecnológico del mármol, como no podía ser de otra manera. Queremos la oncología en el Poniente, un hospital que tiene que ir a más porque la población lo demanda y porque está completamente saturado, obviamente. Queremos esa sede judicial en Huerca Lovera, pero ¿cómo está ahí el solar y todavía nos dicen, oye, pues vamos a empezar con todo esto? Queremos en Almería que se comprometan con la capital, con el Puche, con el acceso norte, que se comprometan también con el puerto ciudad. También solicitan la colaboración para terminar la autovía de la Almanzora hasta llegar a Baza, así como un programa de industrialización para la comarca del Mármol y también asumir la deuda que tienen con el Centro Andaluz de la Piedra, que ha tenido que cerrar. Los populares también piden que se solvente el no haber destinado ninguna partida presupuestaria a la mejora del Conservatorio de Música ni a la creación de uno de danza. Creemos que uno de los errores más importantes de este presupuesto para Almería es que no aparezca el conservatorio, no aparezca el auditorio del Real Conservatorio de Almería. Eso es un error garrafal. Creemos que lo pueden en este momento, con las enmiendas parciales, corregir ese error y esperamos que Ciudadanos, que también ha apoyado al colectivo, esté con nosotros en esta enmienda fundamental, que ha estado con los padres y madres del conservatorio y, por tanto, una de las cuestiones que vamos a demandar es el auditorio para el Real Conservatorio de Música y también el Conservatorio de Danza. Y tras el anuncio del Partido Socialista de poner en marcha un contador para ver cuántos días de retraso llevan las obras del AVE, desde el Partido Popular les han pedido que se dediquen a trabajar más por Almería. Si la Junta de Andalucía hubiera colaborado más activamente en la solución de los problemas de la tortuga mora, pues realmente podríamos tener el proyecto de medidas compensatorias que pide la Unión Europea antes, ¿no? Nosotros creemos y vamos a empujar para que se empiecen las obras del AVE antes de Semana Santa, como es nuestro deseo y el deseo de todos los almerienses, pero que realmente nosotros vamos a trabajar para ello y estamos trabajando para ello, pero que podían haberse dado un poquito más de prisa, ¿no? Colaborando en la solución de la tortuga mora, ya estaría empezada esa, lo que es la licitación, lo que es el empiece de la, el comienzo de la obra del AVE en el tramo que estamos diciendo. Esta mañana, alumnos de 6 centros educativos de la capital han pasado por la alfombra roja del Teatro Cervantes para disfrutar de la proyección y entrega de premios del certamen Miradas Adolescentes, un proyecto del Colegio La Salle que pone el foco en la violencia de género.
Estos días Almería vive el cine en cada rincón. FICAL también se implica con los más jóvenes en el certamen Miradas Adolescentes, una iniciativa que surgió hace 6 años en el Colegio La Salle con el objetivo de concienciar a los adolescentes sobre la dura realidad de la violencia de género. Un proyecto educativo destacado a nivel nacional que enseña valores a través del audiovisual. El proyecto se lleva a cabo con los alumnos de cuarto de secundaria, con los del Colegio La Salle. Indirectamente son 100 alumnos los que están en el programa, directamente han sido 10 cortos, con 4 alumnos por grupo, 40 alumnos directamente, y el número de horas en clase en cada uno de los cursos aproximadamente unas 9 horas. El cortometraje ganador de esta edición, Dale la vuelta a la canción, será proyectado durante la clausura de FICAL, pero también formará parte de la campaña del Ayuntamiento del Día contra la Violencia de Género. Desde el Ayuntamiento lo más fácil sería contratar una empresa que hiciera una campaña de publicidad acerca de la violencia de género y sacarla a la calle como tantas otras, pero esta idea de que sean los propios alumnos, los ciudadanos del presente, los ciudadanos del futuro, los que a través de sus trabajos en clase y a través de estas proyecciones audiovisuales pues pongan el punto de mira en el problema que supone la violencia de género, creo que supone todo un éxito, porque ellos no solamente son los actores de la campaña, sino que también son los principales destinatarios de la misma. Este mes de septiembre en Almería 1.591 mujeres presentaron una denuncia por violencia de género. 26 de ellas eran menores de 17 años. Cifras que demuestran lo importante que es la enseñanza para cambiar el futuro. Con la idea de abrir el Consejo Provincial de la Mujer a las distintas comarcas almerienses, la Diputación ha puesto en marcha unas jornadas de formación para las asociaciones y colectivos que integran este organismo. El primer encuentro se ha desarrollado en el Hotel Torreluz de Almería y en los próximos días las jornadas se trasladarán a Albolodui, María y Lubrín. El objetivo es unir esfuerzos y atender las peculiaridades de cada comarca para que el trabajo del Consejo sea más efectivo, especialmente en lo referido a la mujer rural. En estos 4 encuentros, este es el primero en Almería, lo que pretendemos es dar una nueva formación y una nueva forma al Consejo, de forma que el Consejo sea el que se traslade a las comarcas. En este caso, hoy comenzamos con todas las asociaciones que tienen su sede en la ciudad de Almería. Se trata de formarla para que el trabajo sea más fluido y tenga, por así decirlo, más cercanía entre nosotros. Crear pequeños consejos comarcales que aúnen ese esfuerzo dentro de las comarcas para luego esos consejos comarcales centrarlo en lo que es el Consejo General. Y este viernes echarán a andar las 19ª jornadas del cómic de Almería Indalcón 2016, una cita ineludible para los aficionados de este género que se celebrará en el Centro de Interpretación Patrimonial y que incluye diversas actividades paralelas como la celebración de un mercadillo, talleres de creación de dibujos animados o charlas coloquio. Como artista invitado, este año contarán con la presencia de Leopoldo Sánchez, uno de los grandes autores europeos de la historieta. También en estas jornadas, la autora almeriense Isabel de las Heras presentará sus obras Mundos Diferentes y Azul Turquesa. Las posibilidades expresivas del cómic son tan amplias que sirven igualmente para iniciar a la lectura, a los más pequeñitos, también para divertir a todos los públicos o hacer reflexionar, siempre con las características propias de esta modalidad creativa. Esta mañana se han celebrado las 3ras jornadas de eficiencia energética en establecimientos turísticos organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero, un encuentro organizado por la Asociación de Hosteleros de Almería, en el que se han analizado las diferentes medidas que están al alcance de establecimientos turísticos que tienen una demanda energética relevante para conseguir su adaptación a alternativas energéticas eficientes para la gestión de sus consumos y para incrementar el confort de sus clientes. Pues vamos a ver de qué manera entre todos podemos bajar esa tan temida factura energética, rebajar los costes de nuestra empresa, que los hoteles, los bares, los restaurantes se adapten a las nuevas normativas y, bueno, y por supuesto, energías sostenibles, energías renovables, energías limpias, que hagan mucho más vivible el planeta en el que estamos.
para que esa eficiencia energética, al igual que hacemos y concienciados estamos en nuestras casas, los establecimientos hoteleros son fundamentales para que esa opción de fidelidad del cliente sea importante. Y ahí la Junta de Andalucía está llevando a cabo, como todos saben, inversiones y subvenciones para que esa eficiencia energética sea real. Hoy se ha clausurado el cuarto programa de Aprender Trabajando de la Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja, en el que se forma a jóvenes en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso al mercado laboral. El proyecto tiene una duración de 6 meses, uno de ellos dedicado a la formación teórica y los 5 restantes a prácticas en empresa. Este año han participado 20 jóvenes que han realizado prácticas en Brico Depot y Bricomart, a las empresas a las que podrán acceder a un puesto de trabajo si superan con éxito un contrato laboral en Navidad. Hacen un itinerario formativo en el cual se les capacita para luego poder incluirse en el mercado laboral. El año pasado fue el 50% de los participantes participaron en el programa, y en este año pues sí hay también, hay un porcentaje de contratación que, bueno, que ya se verá a lo largo de 6 meses, cuando se hace un poco la medición de cómo ha sido de exitoso el programa en el alumnado. Pero que hay previsiones de que haya contratación por parte de la empresa y luego en otras empresas del sector. Y durante todo el día la universidad ha acogido unas jornadas de donación de sangre, una actividad que se hace con frecuencia para que los alumnos y el profesorado puedan donar su sangre de forma rápida y sencilla, sin tener que desplazarse a ningún sitio. Cientos de estudiantes se han animado a donar sangre, provocando largas colas en algún que otro momento. El Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto de la Juventud han puesto en marcha de forma conjunta la campaña No te pierdas, sin libertad no hay amor, para prevenir la violencia de género desde las primeras relaciones en pareja. La iniciativa va dirigida especialmente a los adolescentes, ya que han detectado que suelen respaldar al maltratador en el momento de la ruptura de una relación, algo que aseguran deben cambiar. En España, 637 chicas menores de 18 años han recibido medidas de protección por la violencia sufrida a manos de sus parejas o exparejas. Siendo el 30% de las víctimas de la violencia machista menores de 30 años en España y en Europa, según el Instituto Nacional de Estadística, y el 29,4% en el mundo de las chicas víctimas de violencia machista están entre 15 y 19 años, según la Organización Mundial de la Salud. Es difícil enseñar a desaprender ese sexismo que impregna nuestra sociedad, porque hablamos de un machismo que se reproduce a través de muchas vías, con un gran poder de influencia sobre la juventud, como es la televisión, las películas, la publicidad, las redes sociales. La capital se ha sumado a la celebración del Día Mundial sin Alcohol con la campaña Almería Sin, en la que han participado cientos de personas. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha reconocido que en la prevención y concienciación la mejor forma para luchar contra el abuso y del alcohol. El ayuntamiento ha organizado diversas actividades en el paseo para sensibilizar y concienciar a la población sobre los problemas que genera el consumo y el abuso del alcohol, todas ellas gratuitas y dirigidas a todos los públicos. Son muchísimos los almerienses que han decidido sumarse a esta iniciativa del Ayuntamiento, en la que queremos poner en valor la idea de que es posible pasárselo bien, divertirse, sin consumir ningún tipo de alcohol. Yo quiero dar las gracias de forma muy especial a todos los trabajadores del área de familia, a su concejal, por supuesto, pero sobre todo a los integrantes del Observatorio Municipal de Drogas y Adicciones, a todas las asociaciones y colectivos que lo conforman, por el gran trabajo que hacen y por la colaboración que nos prestan en actividades como esta. Desde luego, la concienciación es clave, nosotros lo tenemos seguro. En Segunda División B, el Club Deportivo Ejido continúa con su extraordinaria trayectoria en los partidos que juega ante su afición en el campo municipal de Santo Domingo, donde volvió a ganar por 2-0 al Córdoba B. El primer gol fue una auténtica obra de arte. Pase interior de Javi Lillo y Samu Corral define con una vaselina ante la media salida del portero. Un auténtico golazo que a los 23 minutos ponía por delante al equipo celeste. Los cordobeses tuvieron ocasión de empatar con un penalti lanzado por Quiles, que detuvo Álvaro con una gran intervención. Y lo que es el fútbol, ya que del posible empate se pasaría en cuestión de 8 minutos a la victoria definitiva tras el sensacional lanzamiento de una falta directa desde la frontal del área por medio de Ocaña.
sexta victoria ejidense que se sitúa con 21 puntos en la octava posición. La pasada jornada de competición ha sido bastante positiva para los equipos almerienses de categoría nacional. Empezamos por la Superliga masculina, ya que Unicaja Almería, a pesar de las bajas, ganó con solvencia en la pista de Cáceres. Unicaja Almería suma y sigue en la Superliga masculina, en la que, tras haberse disputado la quinta jornada de competición, continúa invicto. Esta vez, tras vencer por 0-3 por la vía rápida en el pabellón multiusos de Cáceres al Electrocas con los siguientes parciales: 15-25, 22-25 y 15-25, destacando la aportación anotadora del central Manuel Parrés con 11 puntos, del receptor Juanmi González con 12 y del opuesto brasileño Alemão con 13. Unicaja Almería es líder con 5 victorias en 5 partidos, lo mismo que Ushuaia Ibiza, que será, por cierto, el próximo rival del equipo almeriense el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Moisés Ruiz en el gran partido de la jornada. Y el Ura Rugby Almería volvió a saborear las mieles del éxito tras conseguir el segundo triunfo del campeonato en la División de Honor B. El equipo que preside Miguel Palanca le brindó a su afición un gran partido ante el Ingenieros Industriales de Madrid. En la División de Honor B del rugby español destaca el triunfo de Ura Almería, que se impuso por 26-19 al Ingenieros Industriales Las Rozas de Madrid. El equipo almeriense protagonizó un magnífico primer tiempo encarrilando el partido sobre la hierba del Estadio de la Juventud de Emilio Campra con una ventaja bastante holgada de 17-0, que al final del partido se tradujo en el definitivo 26-19. Esta ha sido la segunda victoria del campeonato en 6 jornadas del equipo dirigido por Pablo Jiménez, que ahora dispondrá de 2 semanas antes de rendir visita a la cancha del CRC Pozuelo de Madrid. Y el Club Baloncesto Almería sigue liderando la clasificación tanto en la categoría femenina como en la masculina. El equipo de Raúl Fernández volvió a ganar a domicilio y sigue líder invicto, mientras que las rojillas de Pilar López Alcoba se resarcieron de su único tropiezo con una balsámica victoria. En la Primera División Nacional de Baloncesto ganaron los 2 equipos representativos del Club Baloncesto Almería en la 7ª jornada de competición. En la categoría femenina, el Singenta volvió a reencontrarse con el triunfo tras vencer por 76-40 a la Obed Net de Linares en el pabellón Moisés Ruiz. Conchi Satorre con 18 puntos, Sara Sánchez con 14 y Bea Fernández con 10 fueron las máximas encestadoras del partido. El equipo de Pilar López Alcoba se resarció de la única derrota sufrida en Córdoba la pasada jornada y se mantiene con 6 triunfos y una única derrota al frente de la clasificación. Mientras tanto, el equipo masculino del Ecoculture continúa con su impecable trayectoria, 7 victorias en 7 partidos, tras imponerse, no sin esfuerzo, en la cancha del Smurfit Kappa de Córdoba por 75-86. Los pupilos de Raúl Fernández llegaron al final del partido con un parcial de 73-73, hasta que las acciones de Jesús Castro y Jesús Moral decantaron el triunfo para el equipo almeriense en los 2 últimos minutos. Los almerienses recibirán el próximo domingo a las 12:45 al Club Baloncesto Marbella en el pabellón Moisés Ruiz. Y hoy cerramos con imágenes del concierto homenaje al 75 aniversario del concierto de Aranjuez en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería. El guitarrista Alejandro Aparicio y la pianista Raquel Sánchez ofrecieron un repertorio de música española en el que no faltó la célebre pieza del maestro Joaquín Rodrigo. Con la magia del concierto de Aranjuez despedimos el martes. Pasen buena noche y sean felices.